Buenos días, señoras y señores. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la Feria del Libro Anáhuac 2015. Esta feria será un espacio donde nuestros visitantes tendrán la oportunidad de conocer las novedades bibliográficas de diversas editoriales en diferentes áreas del conocimiento humano. Asimismo, podrán participar en talleres relacionados con el uso de los recursos electrónicos disponibles en el mercado y también escuchar y conversar con los autores de libros de diferentes temas, así como apreciar la exposición pictórica y actividades culturales que se han organizado para ustedes. Para llevar a cabo este acto, nos acompañan como miembros del Presidium Padre Jesús Quirce Andrés, Legionario de Cristo, rector de la Universidad Anáhuac. Licenciado José Reynold Neira González, presidente municipal de Huixquilucan. Don José Antonio Pérez Porrúa, director general y presidente del Consejo de Grupo Porrúa. Doctora Sonia Barnech Frías, vicerrectora académica de la Universidad Anáhuac. Maestro Felipe de Jesús Gutiérrez Rincón, director general de Desarrollo Social del municipio de Huixquilucan. Profesor Pablo Martínez Paredes, subdirector de Educación y Salud de Desarrollo Social. Doctor José Juan Bers Cortés, director de la Biblioteca de la Universidad Anáhuac. Maestra Alma Cázares Ruiz, coordinadora de publicaciones de la Universidad Anáhuac. Igualmente agradecemos la presencia del público asistente. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a esta ceremonia, don José Antonio Pérez Porrúa, director general y presidente del Consejo de Grupo Porrúa, nos dirigirá un mensaje. A todos. Padre Jesús Quirce, rector de la Universidad de Anáhuac, amable anfitrión. Maestro José Reynold Neira, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, y personas del presidio que nos acompañan, y señoras y señores, nuestra reunión pública el día de hoy es para ratificar nuestro diario bregar. Hace un año, la Universidad de Anáhuac y Porrúa estábamos celebrando los 50 años de fértil labor educativa en este prestigioso centro de enseñanza superior. La misión es nítida: servir a nuestra comunidad de estudiantes y motivarlos a conducirse por el sendero de la responsabilidad ciudadana con el apoyo y la vocación de nuestros profesores y autoridades. Nos encontramos nuevamente en este magnífico campus para desplegar lo que llamamos la cultura al alcance de todos. Todos los libros, todas las editoriales, a través de nuestra segunda exposición de libros diseñada para usted. Para ustedes, Padre Quirce, profesores, autoridades y alumnos de esta pujante universidad, estamos con ustedes a la vanguardia, tanto académica como éticamente, para enfrentar el desafío de compartir con nuestros semejantes una existencia respetuosa y digna. Para esta ocasión, hemos reunido textos que son tema en las diferentes materias que se imparten en las facultades de la universidad. Así también tenemos libros tradicionales con sólidas bases estructurales para un aprendizaje que den a los estudiantes. Agradecemos la colaboración de la Universidad Anáhuac por las excelentes coediciones que hemos publicado, especialmente Se Multipliquen. Seguramente será una práctica virtuosa,
Nos veremos el año próximo para seguir reforzando la difusión cultural y colaborar junto con ustedes en la grandeza de México. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. En este momento, el padre Jesús Kirce, rector de la Universidad de Anáhuac, le hará entrega de un obsequio institucional. A continuación, el licenciado José Reynold Neira González, presidente municipal de Huixquilucan, nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días. Con mucho afecto saludo al padre Jesús Kirce Andrés, legionario de Cristo, rector de la Universidad, de la importante Universidad de Anáhuac. De la misma forma, con aprecio y respeto, saludo a don José Antonio Pérez Porrúa, a la doctora Sonia Barnett Frías, desde luego al doctor José Juan Belts, quien es director de la biblioteca de esta importante universidad, a mis compañeros de la Administración Pública Municipal, a quienes integran el presidium, a todos ustedes, señoras y señores. Debo agradecer la invitación a esta ceremonia de inauguración de la Feria del Libro Anáhuac 2015. Me siento muy honrado de compartir esta mesa con distinguidas personalidades del ámbito editorial, académico y universitario. En nombre de nuestro pueblo generoso, doy a ustedes una cálida bienvenida a Huixquilucan de Degollado, lugar donde se asienta esta importante universidad que es ya un emblema educativo, cultural y social de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país. Hago público mi reconocimiento al padre Jesús Kirce Andrés, rector de esta institución, así como a su equipo de trabajo por los esfuerzos que emprenden de forma recurrente por la educación y la formación de líderes de acción positiva. El incremento de los niveles de lectura y de comprensión lectora se puede alcanzar con la creación de bibliotecas, la producción editorial pública y privada, los programas escolares en la materia y los mecanismos para su fomento, como las ferias de libros, las cuales están ya internacionalmente extendidas. Mejorar el promedio anual de lectura de libros per cápita constituye una asignatura permanente que tenemos los gobiernos, las universidades, los institutos de investigación, las casas editoriales y las organizaciones de la sociedad orientadas a dicha causa. Las ferias de libros se han convertido en un punto de encuentro de editores, lectores y escritores. Y su puesta en marcha implica una movilización extraordinaria de equipo, infraestructura y personas. Yo estoy muy contento de que en el municipio se emprendan estas iniciativas, y lo digo también como alumno de posgrado de esta universidad. La educación tiene un poder transformador y la lectura es el componente insustituible en ese propósito. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos a participar en este encuentro con las letras, con el conocimiento y el aroma de las hojas que combinan imprenta y sabiduría. Agradezco nuevamente a las autoridades de esta universidad por su invitación y aprecio la atención que hayan brindado a mis palabras. Enhorabuena a todos. Buenos días. Muchas gracias, licenciado Neira González. En este momento, el padre Jesús Kirce, rector de la Universidad de Anáhuac, le hará entrega de un obsequio institucional. Ahora corresponde al rector de la Universidad de Anáhuac, el padre Jesús Kirce Andrés, dirigirnos unas palabras.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos, queridos amigos. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de nuestro presidente municipal, ya podemos decirle el maestro José Reynold Neira, que siempre nos ha brindado un apoyo enorme a la universidad en todas sus actividades, en todas sus iniciativas, y que, como él lo ha señalado, pues también es un amante de la lectura y del estudio, y también nos da ese ejemplo por el amor a los libros. Gracias, señor presidente, por acompañarnos en esta ceremonia. Y también quiero agradecer muy especialmente a nuestro querido amigo, don José Antonio. Verdaderamente somos privilegiados de contar en la Anáhuac con el apoyo de la librería Porrúa. Espero que todos ustedes sean asiduos visitantes de la librería. Y nos da muchísimo gusto que don José Antonio siempre haya apoyado estas iniciativas y desde el año pasado haya querido aliarse con la Anáhuac para desarrollar esta hermosísima Feria del Libro. Quiero también agradecer la presencia de todos los directores y directoras de las facultades, de las escuelas, de los profesores, el personal administrativo, los alumnos que nos acompañan. Por segunda ocasión, nuestra universidad acoge a aquellos académicos e investigadores que se han embarcado en la aventura de escribir un libro, con el noble objetivo de compartir con los demás sus conocimientos y sus experiencias de vida en los más diversos ámbitos. Incontables son ya las generaciones que nos han dejado en la palabra escrita su sabiduría, su historia, su imaginación, para inspirarnos e inspirar a los que vienen detrás de nosotros. La tarea que nos compete llevar a cabo, y es una de las razones que nos reúne hoy aquí, es hacer que siga fluyendo esta palabra escrita para generar más conocimiento y comprensión. El libro, aún hoy, en un entorno monopolizado por la tecnología y las llamadas redes sociales, se mantiene vivo. El libro se mantiene vivo por este vínculo particular que el lector establece con sus páginas y, desde luego, con sus autores. La tecnología, lejos de sustituir a los libros, se ha convertido en un promotor de ellos, pues al final muchos de nosotros siempre habremos de buscar la compañía de la palabra impresa, la compañía de un libro. Por eso, el libro no es ya ese objeto colocado en un estante, se ha convertido en una herramienta que multiplica la inteligencia, un motor que impulsa la creatividad humana, una vía para liberar nuestra imaginación y enriquecer nuestro intelecto. Leer no se mide en tiempo ni en páginas, sino en experiencias ganadas y en conocimientos adquiridos. Esta mañana exhorto a la comunidad universitaria a que dentro y fuera de las aulas y espacios de trabajo de nuestra gran universidad, cada uno de ustedes hagan del libro y de la lectura sus aliados más fieles. Los miembros de la comunidad Anáhuac que estamos llamados a ser líderes de acción positiva, líderes que influyan en un cambio positivo de nuestra sociedad y de nuestro México. Y esta gran influencia que podemos tener ha de empezar con un pequeño paso. Si nosotros nos proponemos ser mejores, entonces podremos tener una mejor influencia en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros alumnos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros amigos, en fin, en nuestra comunidad. ¿Y cómo podemos ser mejores? Preparándonos día a día, aumentando nuestro conocimiento y, por supuesto, indispensable, teniendo el hábito de la lectura. Ya en nuestro lema, vence al mal con el bien, está subrayado el valor del conocimiento. Pues en esta frase hacemos alusión al bien de la ciencia, que vence al mal de la ignorancia, al bien del profesionalismo para vencer el mal de la improvisación y al bien del humanismo que reconoce la naturaleza espiritual de la persona humana para vencer el mal del materialismo práctico. Esta filosofía, la filosofía de nuestra universidad, se hace presente el día de hoy
en esta hermosa Feria del Libro Anáhuac 2015. Pues qué mejor que un libro para vencer la ignorancia. Qué mejor que el trabajo coordinado y profesional de un gran equipo para vencer la improvisación. Y qué mejor que la diversidad de autores y expositores que enriquecerán con su palabra y su obra la vida académica de nuestra institución en los próximos 5 días. En efecto, durante esta semana celebraremos un total de 16 presentaciones de libros. Contaremos además con espectáculos de carácter cultural como ballet, performance y cineclub. Habrá talleres, conferencias y exposiciones pictóricas. Desde luego, todo ello en el marco de una nutrida convivencia de las ideas y de las opiniones. Esperamos entonces que esta feria se convierta en una gran plataforma que promocione al libro y a la lectura en nuestra comunidad universitaria y que multiplique su efecto a través de cada uno de nosotros. Asimismo, que quede como muestra de la excelencia académica que caracteriza a la Anáhuac y como un paso más en el logro de los objetivos prioritarios que nuestra institución se ha fijado para este año. A la par de la celebración de este evento y por la trascendencia que el libro y la biblioteca tienen como centro y corazón de la universidad, nos hemos de preocupar por fortalecer nuestra biblioteca y por ello ponemos a nuestra disposición, a disposición de la comunidad universitaria, al día de hoy, 123.000 títulos de libros, 1.650 títulos de revistas nacionales e internacionales, 10.000 documentales, 95 bases de datos, 217 convenios de préstamo interbibliotecario, tanto nacionales como internacionales. También, esta mañana refrendamos nuestro compromiso de modernizar los espacios físicos de nuestra biblioteca para que sean una opción aún más atractiva y eficaz para la lectura y el trabajo en equipo. A partir de este semestre, también se imparte por parte de la biblioteca la materia electiva Taller de Recursos Digitales para Apoyo a la Investigación, que dará a todos los alumnos que la quieran cursar las habilidades para el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta nuestra biblioteca. Querida comunidad universitaria, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta Feria del Libro Anáhuac 2015. Les invito a disfrutar de esta fiesta de las letras y a retomar, si alguno lo ha perdido, el hábito de la lectura, a enriquecer su espíritu y sus conocimientos a través de la palabra escrita. Nunca podemos decir que no tenemos tiempo para leer, ¿verdad? Aunque a veces lo escuchamos, ¿verdad? Pero sí hay que tener tiempo para leer. Leer es una prioridad en nuestra vida. Nuestra obligación como anfitriones de esta Feria del Libro es llevarles al ámbito de la diversidad y complejidad que ofrecen los libros, a despertar su curiosidad por los textos, a ofrecerles opciones según sus intereses, a posibilitarles el reencuentro con los autores clásicos, pero también con valiosas novedades. Nuestro gran reto como institución es hacer de esta feria un éxito. Seguramente, si ponemos por delante nuestro compromiso de mejora constante y de trabajo en equipo, habremos de lograrlo. Disfruten, pues, de este encuentro con los libros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre Jesús Quirce. Para continuar con nuestro programa, los miembros del Presidium procederán al corte de listón que marcará oficialmente el inicio de las actividades de esta Feria del Libro Anáhuac 2015. Posteriormente harán un recorrido por la misma e inaugurarán la exposición pictórica, por lo que solicito al público ponerse de pie.